Canarias ha rendido homenaje a la poeta y artista Pino Ojeda para celebrar el Día de las Letras Canarias. Ha sido un acto en el que han estado sus nietos y también alumnos de los institutos Poeta Tomás Morales y José Serpa, que han leído fragmentos de su obra. El presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, ha recordado la figura de esta mujer, polifacética y comprometida, que falleció en 2002 y que logró vencer todos los obstáculos, a pesar de que la vida no se lo puso fácil. Su legado se recordará y divulgará a lo largo de 2018. Que yo a nadie hago sombra. Déjame colgar mi corazón en un gajo de tu cuerpo. Conmovía su voz y su poesía. Hoy forma parte del archivo histórico que ha recopilado su nieto Domingo Doreste en un documental. Pino Ojeda murió en 2002, pero su vida y su obra permanece en la memoria de muchos. Pino Ojeda era una mujer adelantada a su tiempo, una mujer emprendedora. A ella no se le ponían barreras por delante. Artista polifacética, a pesar de los tiempos difíciles que vivió, logró proyectar su poesía social e intimista y su obra pictórica más allá de nuestras fronteras. Nos cuenta su nieto que nunca se dejó arredrar. Enviudó pronto y tuvo que sacar adelante a su hijo, pero también tuvo tiempo para escribir y pintar. Su maestro, Vicente Aleixandre. Lo descubrí y a partir de entonces, desde luego, fue mi maestro. Y yo ya me integré completamente a la poesía. Recibió numerosos premios literarios, fue la primera mujer editora y galerista y también fue distinguida como hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria y con el Can de Plata de Gran Canaria.